Evening. Hello, hello, good evening. Good night, teacher. Good evening. How are you? Fine, very fine. Well, so. Excellent. A little como es. Good to see you. I see new faces, or no? Good evening. Hello, hello. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Welcome. Good to see you again. Those who were my students and those who are going to be my new students, welcome. Thank you. We're about to start, okay? This is just the introduction of the course. We're going to speak a little bit about the some things new about the new policies of the new course. And remember, this is pre-intermediate one, so no more Spanish, no Espanol. All right. And I think you're ready for that. Okay. So that man that you see in that picture, that's me. Okay, I'm Victor Martinez. Where's my name? So. There we go. Okay, so that's my name, Victor Hugo Martinez. I'm gonna be your teacher for this module. I'm happy to be here.
and to start this day with you guys with new topics. Good evening. Good evening. New things, new vocabulary, new grammar, new speaking, listenings. Well, everything is gonna be new. Only the teacher is the same. This is a little bit about me. Okay, by now working for Inglés Corporativo. And I've been teaching since 2007. All right. Me voy a permitir hablar un poquitín de español. Okay, y voy a silenciar un poco para que todos puedan. Solo este momento vamos a hablar, bueno, me voy a permitir hablar yo, ¿verdad? Español. Usted no puede, ¿verdad? Usted solo inglés o Spanglish, ¿ok? Trate la manera, ¿ok? Forget about Spanish, porque esta es la hora en la que usted practica el idioma inglés, ¿ok? Está esperando todo un día para poder practicar, escuchar, hablar, escribir, expresar sus ideas en inglés, ¿ok? All right. First. Okay, Joao. Okay, Joao, I got your message. Okay, so that's me. Creo que algunos de ustedes ya me conocen, ¿verdad? Algo otros tal vez, ¿no? Pero para mí es un placer tenerlos acá reunidos y esperando pues que en la jornada 16 sigamos todos acá igual, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos cambios que van a haber. Another thing that I want to say is about the WhatsApp group. Everybody is on the WhatsApp group? Yes. Yes. Todos, yes. Todos. Okay. Yes. In other case, I don't know everybody. I'm going to share the link. Creo que este, yeah. No les voy a mandar el del otro grupo. Okay, but I'm gonna send it on the chat. So in case, just in case, right? Just in case. But if everybody is in the group, okay, no problem. Okay, so what's gonna be? Y aquí vienen las cuestiones. All right. So, about assignments and evaluations, ustedes ya saben, ya vienen de cursar varios módulos, ya saben cómo es el sistema, pero pues siempre hay que recordarlo, ¿verdad? Es obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder pasar el curso, pues, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo esto. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ella justo después de cada clase. Puede adelantar contenido, por supuesto. Ahora bien, aquí vienen los cambios. Dentro de esos cambios voy a estar llevando una supervisión de su progreso en la plataforma. ¿Ok? Así que, como quien dice, voy a estar monitoreando. ¿Ok? I'm gonna be checking, ¿ok? Who's going right, or who's not completing the exercises. In case you need help, all right, alguna cuestión, ¿verdad? Que necesite ayuda, pues también, ¿verdad? Me puede consultar libremente, all right, y checar, ¿verdad? Vamos a ver el progreso de
Ok, el progreso, su progreso en la plataforma va a ser. Al igual, pues, con lo de las evaluaciones, ¿verdad? Hay que ir, como quien dice, al pie, o sea, cumpliendo los tiempos. De eso se trata, cumplir con los tiempos. Acá dice, puede adelantar contenido, por supuesto, claro que puede adelantar contenido. Y pues todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que a esa hora se acaba el hechizo, ¿verdad? Se acaba el hechizo como la cenicienta. Así que a ser responsables, yo sé que son personas ocupadas, al igual que mi persona, pero pues hemos elegido este compromiso y hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. ¿Ah? Algunos tienen trabajos más pesados o tienen más compromisos que otros, pero pues usted adquirió otro compromiso porque usted va a cumplir. ¿Verdad? ¿O no? ¿Verdad? O va a decir, no, es que fíjese que entonces, ¿dónde queda el compromiso que adquirió? Muy bien. Bueno, el material de apoyo, eso queda a mi criterio, yo puedo compartir con ustedes. Dependiendo de lo que estemos desarrollando o estudiando. ¿Okay? Así que pues voy a estar ahora, más en contacto con ustedes y vamos a hacer estoy silenciando porque abren unos micrófonos por ahí y se escucha algunas voces y no son del más allá, son del bien acá. Así que eso, ¿verdad? WhatsApp es la herramienta que vamos a usar nosotros para estar más la mayor parte del tiempo. Yo voy a estar verificando su progreso los días viernes preferentemente. Y ahí voy a ver el avance de ustedes, ¿okay? Así que traten la manera, pues, de ir cubriendo sus contenidos, ¿verdad? Y para que no se vayan a ver en aquello de la premura de que ya pasó la semana y no hice nada, ¿verdad? Así que organícese y cumplamos con eso. Bueno, ustedes ya saben que esto es así, ¿verdad? Sección 1 y sección 2, eso debe estar cubierto en la semana 1. Semana 2, sección 3 y midterm. Examencito. Semana 3, sección 4. Y sección 5 en la semana 4 y final. Me parece que aquí hay un porcentaje de la semana 5, ¿verdad? En la semana 3 parece que nos envían un comunicado como un orden, ¿verdad? Que nos llevan acá, que ya para la semana 4, la sección 5 ya creo que parece solo el 50% y pues su examen final. Así que ese es uno de los cambios en la cuestión de la asistencia también, pues ser muy celosos. Trate de no faltar, ¿verdad? Usted ya sabe que la clase queda grabada, puede acceder a ella las veces que usted quiera y cuando usted pues lo considere a bien. Pero pues recuerde que no es lo mismo, ¿verdad? Ver una clase que estar en ella, a menos que tengamos un compromiso fuerte o algo que suscite, pues somos seres humanos y tenemos situaciones, se nos presentan situaciones, ¿verdad? Aclararles que yo no estoy autorizado para dar permisos.
En ningún momento. Tal vez usted me puede notificar, ¿verdad?, de alguna situación, pero eso no quiere decir que es permiso, ¿verdad? Solamente me notifica. Okay, así que no hay permisos por parte de su facilitador. Okay. ¿Qué más? No se permite comer en clase. Uno ni se fija, ¿no? Es eso. Pero bien, vamos a ver. Dentro de las normas, acá dice botón en silencio, la lista de asistencia, voy a, no, voy a llamarle por su nombre completo, nada más, ¿verdad? Su nombre completo, voy a considerarlo esto al final de la clase. Cámara encendida, por favor, a menos que susciten algunas cuestiones, la lluvia y esas cosas que suceden, los rayos, las centellas, algún meteorito que derruba la señal, pero eso va a ser después, ¿verdad? Ustedes tienen que mantener su man tienen que escribir también su nombre completo ahí, pero cuando ya agarran confianza, ya lo quieren poner Lupita, ¿verdad? Pero eso es lo que nos pide INSAFOR. Eso es lo que nos pide la academia, ¿verdad? Que escribamos nuestro nombre completo, ¿verdad? Así que por favor, no olvide esas cosas. Una cosa que es bien imperante y que va a ser así, you have to do it, it's an obligation to do it, is participate in class. I need your participation. Okay? Why? Because I need you to practice your English. I need you to listen to your partners, and I need your partners to listen to you. In that way, we're gonna practice our English, and that way we're going to improve our English, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Mejorar nuestro inglés, progresar. ¿Qué otra manera hay de mejorar la pronunciación? Speaking. ¿Qué otra manera hay de mejorar el listening? Listening things in English. ¿Okay? ¿Qué otra manera hay de mejorar la gramática? Applying the grammar rules, solo eso. Se me olvidó algo. Hay un compañero que se lo recuerda. ¿Verdad? ¿Por qué digo esto? Porque cuando creamos grupos, hay grupos que me, mire, fíjate que yo estaba ahí en el grupo y nadie participó. Solo yo. No, nadie dijo nada, nadie. Yo hablaba y ni eco había. Así que por favor, participe. Participe. Responda. Algunas veces yo digo, pues voy a consultarle aquí al alumno, a la alumna. De los que son calladitos. Y yo les hablo y nada, man. Solo el viento se escucha. Ush. No me contestan. Allá después, fíjate, ay, que mire. O no dicen nada, pasó la clase y no dijeron nada, ¿verdad? Pero, volvemos al inicio. Si adquirió este compromiso es porque va a practicar su inglés, porque quiere mejorarlo, porque quiere progresar, porque quiere que le corrijan o bueno, hay un montón de objetivos y de expectativas que usted tiene sobre estos cursos, ¿verdad? Usted tiene sus objetivos, usted quiere porque va a viajar, porque quiere, you wanna work in a call center, because you wanna go to the university, because you wanna get a better job, because you're going to travel.
por hay muchas razones. Because you love to learn languages. También hay personas que les encanta aprender idiomas. Hay un montón de razones. For business. O sea, hay un montón de situaciones porque la gente quiere aprender el idioma, no solamente para enseñar, ¿verdad? Ah, because you want to be a teacher. También, ¿verdad? Se vale. ¿Ok? Entonces, veamos. Participación activa, uso de chats. Ok, de eso es imperante. Please raise your hands when you want to ask something. Levantar la manita, ¿verdad? ¿Ok? Y yo voy observando quiénes levantan la manita. Y pues en la última es respect everyone's opinion. ¿Ok? Esto es bien importante. Es tan importante, ¿por qué? Porque yo estoy aprendiendo un nuevo idioma. Porque yo voy a cometer errores al pronunciar. Porque yo voy a tal vez formular alguna idea no en el orden que es correcto, pero estoy aprendiendo y en lugar de impulsar a esta persona, de ayudarle a mi compañero, ¿verdad? Entonces, es una manera de evitar, como le diga, el bullying, ¿verdad? Digamos que no va a existir el bullying, sino que al contrario, que exista solidaridad, respeto, empatía y pues ayudarnos unos con otros, ¿verdad? Y de esa manera pues uno va progresando. Recuerde que en los grupos no puede estar el teacher en todos los grupos, ¿verdad? Para corregir o para ayudar. Ahí están ustedes y ustedes se ayudan entre sí. Everybody agree? ¿Todos de acuerdo? Yes. ¿Verdad? Okay, thank you. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, you have to write your names, William. Okay. Any questions? No questions, no, ¿verdad? Ustedes ya quieren comenzar, ya vamos a comenzar, ya está listo su, ya está listo aquí su clase, no se preocupen, pero tenemos que hablar de un poco de los cambios, ¿verdad? De la manera en que yo voy a estar presente con ustedes, monitoreándolos, ¿verdad? Viendo el progreso y pues siendo una ayuda como un poquito más, no un poco, siendo una ayuda para ustedes, más que todo. Bueno, volviendo a lo mismo. Políticas, policies, attendance, policies, asistencia al 80% of classes, avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje, por supuesto, voy a estar monitoreando para que todos vayan cubriendo ese avance al mismo tiempo. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Eso es lo que se espera. Ok, el inicio de clases, August the 28th. Ya sabemos, tener cámara encendida, duración 60 minutes, ok. Ahí vamos a parar. 60 minutes y pues porque yo tengo que mirar a otro grupo, a la otra clase, ¿no? Porque pues estaríamos un par de minutos más, con mucho gusto, pero vamos a tratar de comenzar unos minuticos antes también. Al menos para estar listos para arrancar a la hora recomendada. Pues o que ya está estipulada. Trabajar ejercicios en plataforma de clase y pues al final, mire, obtener su asistencia. En un momento voy a pedir que abran sus cámaras, pues los que la tienen cerrada, porque yo creo que muchos, muchos, muchos tienen sus cámaras cerradas. Así que that's it. Welcome to my new and old students. And preguntas. Ya todos bajaron su manual. Me parece que les envían, ¿verdad?
se les hace un envío de un manual y eso creo que siempre va a seguir. Yeah, teacher. Para que ustedes trabajen eso. Yeah. Muy bien. Okay, my friends, we're going to start classes. If you don't have questions, no questions? No. Okay. Please repeat your name, teacher. Ah, oh, my name is Victor Frankenstein. No, my name is Victor Martinez. Thank you. My name is Igor. All right. I want to know that it's for real that we cannot eat in class. It wouldn't be okay if you do it when you're talking with your or speaking with your partners. Mind your nom 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 and trying to speak English. Okay. Okay, estoy. Mire, this is my name, Victor Hugo Martinez. Okay. That's me. What? Try to you can drink water, of course, but not have dinner in front of the class. That wouldn't be nice. No sería muy bueno, ¿verdad? So this is our first unit. Please, it is Vanessa. Can you read the name of the unit? Please call me Beth. Beth, yeah, Beth. TH, ¿verdad? Beth, saca la lengua. Beth. 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 Yes, please call me Beth. And Beth is short for Elizabeth. Okay? Beth is short for Elizabeth. Is a nickname. Remember what is a nickname, right? Yeah. Yeah? Good. Good. So here we have a conversation. I'm going to record the conversation. I'm going to send the conversation. Of course, I want you to interact with you here. And first, let me see. Okay, that's the conversation. And says, hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Zanghee is here. Who's Zanghee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia. Actually, it's Garza. How do you spell that? Garza. Got it? Okay, who wants to practice with me? Me, teacher. Okay, let's go. I'm gonna be David, okay? I start. Hello, I'm David Garza.
I'm a new club member. I have issues. I cannot see the lessons. I'm sorry. Are you on a computer? Yeah. Let me maximize. I'm gonna zoom it. What about now? No, now I see a woman. I don't know who's. Yeah, but can you see the conversation? No. And now? I can see all the partners, but I cannot see the conversation. You cannot see my presentation. I will see you in the cell phone. All right, good. Okay, let's do it. Okay, you're going to be David. Yeah. Okay. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil, how about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks, so is Brazil. Oh, good. Song he is here. Who's Song he? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea, let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? Garza. Pretty good pronunciation, William. Pretty good. Only with Korea, okay? Korea. All right. Okay, it's Korea. Any questions about the conversation? Comprende mucho, comprende poquito. Any new word, any new phrase? The question is for me or is for all? No, for everybody, yeah. Okay. Comprendo poquito. Comprendo muy bien, muy bien. Okay, good. Good. No questions? Everything Teacher, is okay. Yes. I have a question. Remember that I saw that in a book. This in is a physical book. Yeah, this is Interchange One, the red one. Okay. Yeah, it's this interchange. Okay. You have no questions. I have one question for you. When Beth says, "I love Mexico. It's really beautiful." What does David mean when he says, "So is Brazil"? When Beth says, "I love Mexico, it's really beautiful," what does David want to say when he says this? Thanks, so is Brazil too. He wants to say that Brazil is beautiful too? Yes. Yes.
Yes, that's the idea. That's what he wants to say. So is Brazil. All right. Brazil is beautiful too. All right. It compares the two countries. Well, maybe not the, a comparison. It's like the same opinion. It's like to be in agreement. Yeah, it's an agreement. Yeah, no, it's the same opinion. Okay, my friends, we're gonna practice the conversation. Yes, are you okay? Everybody okay? Recuerden, don't be pena, don't be shy. Let's go and let's interact with your partners. I'm gonna give you 3 minutes to practice, okay? Let's go. Understand the activity? No, I don't. You're going to practice the conversation. Yeah, I know this part, but I cannot understand how can I do to practice with my partners. Oh, you're going to practice in the rooms. Okay. Right. How can I I'm making the groups right now. Todo bien, si alguien tiene problema, yo le ayudo, ¿ok? Griselda, ¿le cayó la invitación del grupo? ¿Le cayó la invitación para la sala? Yes, coach. Okay. You.
Hi, teacher. Good Hello, night. Laura. Hola. How are you, Laura? Good, and you? Happy. Okay. Remember, yeah. No, why are you happy? Happy. And busy. Hello, Okay, teacher. hello, hello, Maria Mercedes. Good to see you again. Cynthia Paola was my student too. Creo que sí, ¿verdad? Sí, casi todo. Teacher. Hey, hello. I remember practice with another, pero no sé.
estaba unida en... ¿Qué le salió el winter? Sí. ¿Se le salió él? Sí. I practice with another. With another teacher or what? Or partner? Compañera. Ah, another partner. Yeah. Okay, good. Okay, espero que empezaron a calentar motores, but this is like, you know, it's like, this is like a warm up, yeah, un calentamiento, it's a warm up. And we're gonna continue with another activity, but try to feel confident, okay? Teacher. Sí, sí. You, how do you say, usted hizo lo grupo, no? Yes, I did. But, so, realmente, how do you say in English? I made the groups. Okay. I made the groups, but the platform, I just numbered the groups, and the platform gather the members. I don't assign, like, you go oh. with him, no. It's a random. Es a la garduña. Oh. Yeah. No, no es que yo diga uno, dos, tres, uno, dos, tres, no. Ahí va. Yo vuelvo a crear los grupos, quedan otros compañeros. Right. I use Zoom for a long time, but ah. I never see this kind of options. It's like, these are the new tools. New tools for these are great, because you can interact with other partners, and it's nice. Yeah. All right. Good, my friends. Espero que vayan sintiéndose bien. This is another activity. Let's go back to the presentation. And let me know when you see my screen. Okay, now can you see my screen? Yes, teacher. Okay, says, checking information. Match the question with the responses. Listen and check, then practice with a partner. Give your own information, okay? First, we're going to match this information with this answer, this question with this answer. But we're going to do this together, okay? Like a whole class, okay? Lo vamos a hacer acá ya ahorita, right? So dice, I'm sorry, what's your name again? What's the answer? It's? Letter B. It's Elizabeth Zilba. Okay, thank you. What do people call you? Everyone calls me Beth. Beth. Remember, Beth. Saca la lengua, ¿ve? Beth. Elizabeth. Yeah, Elizabeth. Okay. How do you spell your last name? S-I-L-B-A. Yeah, very good, very good. Now you spell. Now you can spell very good. S-I-L-B-A. Remember to pause. Tiene que pausar, right? To pause. S-I-L-B-A, right? Good. Now, okay. This is the new activity. We're going to go back to our groups, and we're going to ask these questions. Example. Example says group work. You see the activity here? Group work. Introduce yourself with your full name.
What's that? Introduce yourself with your full name. Our name? That we have to say our names? Yes. In my case, I will say, hello, I'm Victor Martinez. That is introduce. Yeah, when presentarse. Yes, that's the idea, yeah. Introduce yourself. Of course, in the groups that you have. I'm sorry. Ahí va a salir otro compañero. Another partner is going to, I'm sorry. What's your last name again? Martinez. Another partner ask, how do you spell your last name? Y ahí pues usted se luce, ¿verdad? Yeah. M-A-R-T-I-N-E-Z. Martinez. Got it? Understand the activity? Yep. Yeah. Okay. Yes. Let's go to the groups and practice. Good.
We are here. Okay, welcome back. I like this dynamic. Excellent. Excellent. Very Pity nice. Pitifully, we're about to finish. Okay, this was just the introduction of the class. Let's wait to the rest of your partners to ask the attendance list. All right, my friends. Okay, vamos a pasar la lista. And then we can go home. Se pueden ir a casa, ¿verdad? All right, my friends. Espero que se hayan sentido bien. De otra manera, pues también exprésenlo, ¿verdad? Exprésenlo. Mire, profe, yo creo que muy poquito tiempo, ¿verdad? Entonces hay que pedirle el favor que nos dé más tiempo. All right. Let me see. I'm going to ask for your names, okay? Abimael. Octavino Ramírez López. Hello, teacher. Okay, thank you. Aleida Arely García Martínez. I'm here, teacher. Thank you. Cynthia Paola Tobías de Luna. Cynthia Paola. Present. Thank you. Cristian Josué Leiva Fuentes. Present. Thank you. Francisco Armando García Florentino. I am here, teacher. Thank you. Gabriel Isaac Guevara Paredes. I'm here. Thank you. Iris Vanessa Cuellar Batres. Present. Thank you. Isaac Abdonai Tobar. I'm here, mister. Thank you. Joao Mauricio Villalta Sorto. Okay. José Alejandro Flores López.
No responde. Juana Inés Velázquez Carranza. Thank you. Laura Virginia Castillo Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Linda Hazel Fernán Díaz. Present, teacher. María del Carmen Guzmán Alvarado. Present. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, teacher. Miriam Marisela Escobar Cerón. Present. Mirna Griselda Mejía García. Present. Thank you. Orquídea Esmeralda Escobar Portillo. Present, teacher. Roger Anilber Campos Arias. Rosa Esperanza Pleites Martínez. Present, teacher. Thank you. Stephanie Lisette Campos Barrera. Present, teacher. Tatiana Emilia Hernández Escobar. Wendy Elizabeth Portillo Hernández. Wilfredo Alejandro Beltrán Jovel. Here. Thank you. En William Alexander Fuentes Ruiz. I'm here. Thank you. Okay, my friends. We'll continue tomorrow. Tengo que irme a otro, a otra clase. Okay. See you. Nice meeting you. Nice to see you again. And practice okay. Your English. Okay. Thank see you tomorrow. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye.